Hoy cocinamos macarrones con tomate y atún, una deliciosa receta muy fácil y sencilla, pero te doy unos trucos para que queden muy jugosos y sabrosos. Recuerda que los ingredientes te los dejo tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. ¡Comenzamos! Lo primero que haremos será pelar y cortar, primero a tiras y luego a cuadritos más pequeños, tanto la cebolla como el pimiento verde, el que quitaremos el pezón. Limpiaremos de semillas y quitaremos hilos internos y haremos lo mismo, cortaremos en tiritas pequeñas y luego en cuadritos más pequeños, así se harán mucho más rápido. Reservamos, ponemos una cazuela sin nada de aceite al fuego y ponemos una fina capa de sal, esto hará que el tomate no se queme ni se pegue. Dejamos 5 minutos calentar y añadimos las 4 cucharadas de aceite de oliva. Incorporamos la cebolla, le damos unas vueltas e inmediatamente incorporamos el pimiento, al que le pondremos una pizca de sal. Removemos y lo dejamos dorar a fuego medio durante 10 a 15 minutos, removiendo de vez en cuando. Pasados 15 minutos empieza a dorarse la cebolla y es el momento de incorporar el tomate triturado. Removeremos y no añadiremos ni sal ni azúcar, ya que corregiremos al final. Bajamos el fuego al mínimo y tapamos, dejamos sofreír 20 a 25 minutos, removiendo de vez en cuando. Ponemos una cazuela con agua suficiente al fuego, la llevamos a ebullición y añadimos una cucharada de sal y cocemos la pasta el tiempo que indique el fabricante, removiendo de vez en cuando. Volvemos al tomate, que en mi caso lleva casi 20 minutos, y lo probamos y rectificamos de sal y azúcar a nuestro gusto. Yo puse una cucharadita de cada, pero dependerá de la marca del tomate. Mezclamos bien, tapamos y dejamos 5 minutos más sofreír. Ha pasado 25 minutos y el tomate está perfecto. Y ahora vamos a triturar todo los ingredientes para que no se note nada. Añadimos el atún escurrido, mezclamos bien y dejamos ya sofriendo. La pasta ya está en su punto, apagamos y directamente las pasamos casi sin escurrir a la salsa del tomate, que está a fuego mínimo. Tal y como veis, prácticamente no escurro el caldo del los macarrones y añado medio cucharón. Esto le dará mucha jugosidad a nuestro plato. Añadimos también la mozzarella o el queso rallado, mezclamos y dejamos 5 minutos que todo se integre. Mientras tanto, picamos un poquito de perejil fresco y apagamos los macarrones y servimos. Pues ya has visto cómo han quedado estos macarrones, súper jugosos y sabrosos. Te los recomiendo. Coméntame aquí abajo qué tal y qué te ha parecido esta receta. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bon profit!